Queridos hermanos, estamos contentos de estar una vez más juntos aquí para poder repasar lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo 2020, durante esta crisis, esta epidemia de coronavirus. Dios quiere darnos la oportunidad de poder detenernos en nuestra vida, mirar qué está pasando alrededor y hacer decisiones para que nosotros podamos tener de aquí, hasta que lo veamos cara a cara, una mejor actitud, mejor salud. Mejor actitud quiere decir queremos estar cerquita a Él, queremos obedecerle, queremos agradarle. ¿A dónde estábamos yendo antes de la epidemia? Tal vez algunos en busca de un trabajo mejor, en busca de una mejor oportunidad de vivienda, en busca de estudios, en busca de tranquilidad, comodidad, retiro, jubilación, vacaciones. Tal vez alguno de ustedes estaba por casarse, o tal vez ya se casó. Pero esta interrupción vino para todo el mundo, para que nos demos cuenta que esto es serio, que Jesús viene, y viene para rescatar a sus hijos. No viene a hacer un imperio aquí en la tierra y a mejorar las cosas aquí en la tierra. Viene a llevarse a sus hijos fieles. Empezará el periodo de limpieza de este mundo. Y después de 1000 años, el Señor y los fieles regresarán. Quisiera decir con toda seguridad, regresaremos, ¿verdad? Regresaremos para que este mundo, Dios lo haga nuevo otra vez. Así como Dios puede hacer nuevas todas las cosas por su promesa, Él quiere también que tú y yo seamos hechos nuevos. Vamos entonces a confiar en nuestro Dios y vamos a pedirle esta tarde que nos acompañe en nuestra meditación. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado un tiempo en nuestra vida, el año 2020, para detenernos en los rieles que nos estaban conduciendo a muchos lugares, excepto a tu cercanía. Al camino que nos estaba llevando a donde nosotros queríamos ir y nos parecía un lugar bueno. Pero tal vez tú tienes algo mejor y has decidido detenernos en nuestros pasos, en nuestra carrera apresurada para llevarnos a tu lado, donde las delicias y la vida es abundante. Querido Padre, esta tarde condúcenos a estar más cerca a ti. Que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean aceptas ante ti, nuestro Dios y Redentor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Llegamos entonces, hermanos, al final de este espacio, de este seminario, que ha tenido 6 clases. Vamos a repasar, hacer un repaso, porque escuché que van a tener un examen, o leí en algún lugar que van a tener un examen. Queremos que todos sepan qué es adelante, ¿verdad? Los 8 remedios naturales que el cielo nos da. ¿Se acuerdan? El agua pura, el descanso, el ejercicio, la luz del sol, el aire puro, la nutrición, la comida que Dios quiere que tengamos, la temperancia y la esperanza en Dios. Y hemos visto a lo largo de estas sesiones, en alguna de ellas hemos hablado de 2 juntas, hemos visto a lo largo de todas estas sesiones que esto es posible. Esto se puede hacer y Dios quiere que nosotros le prestemos atención. Estamos viviendo en tiempos muy importantes. Estamos llegando al fin del 5º mes del 2020 y en muchos lugares se han abierto las cosas, pero a un mundo diferente. En los lugares donde se han abierto los restaurantes y negocios, resulta que no es igual que siempre. No están llenos como antes. Tal vez algunos desesperados fueron a ver si tenían su bebida o su comida favorita. Puede ser que esa bebida o comida favorita esté un poco escasa ahora. En muchos lugares del mundo, la industria productora de carne se ha dado cuenta que los que trabajan dentro de ella se enferman más rápido. Aquí en los Estados Unidos hemos tenido epidemias grandes en lugares de plantas procesadoras de carne.
sobre todo las plantas procesadoras de puercos. Ahí en Levítico dice que no toquéis sus cuerpos muertos, que son inmundos. Y Dios no se equivocó. Esta semana tuve la oportunidad de tener como una de mis pacientes a una señora que trabaja en una planta procesadora de especias. Ya saben ustedes, el romero, canela, clavo de olor, menta, todas esas hojitas secas con las que hacen condimentos. Hay una que tiene 10 hojitas secas que hace las veces de sazonador y no lleva sal, algo muy saludable. Me contaba ella que hace 8 años está trabajando en esta planta procesadora de especias. Le encanta su trabajo. Tiene como unas 40 personas, operarios, que están trabajando junto a ella por años. Ella tenía alergias nasales, pero después de empezar a trabajar en esa planta, donde hay aromas naturales de las plantas que son procesadas, su alergia nasal se ha retirado. Interesante, ¿verdad? No hay literatura sobre esto. Hay literatura sobre el efecto, como les decía la semana pasada, caminar debajo de los árboles, recibir esas sustancias volátiles. Conocemos algunas, pero me imagino que habrá miles de ellas, así como hay miles de productos en los alimentos que Dios ha creado que nos van a dar salud y vigor. El detalle es que me cuenta ella que alergias se fueron. Desde el tiempo que empezó la pandemia hasta ahora no han cerrado esa planta y nadie se ha enfermado de coronavirus. Interesante. No entiendo todavía, tal vez no hay mucha investigación, y tal vez es importante saber que lo que Dios ha hecho para nosotros, sus hijos, es lo mejor. Si Él dice que algo es bueno, es bueno. Vamos a repasar los 8 remedios naturales antes de empezar el último tema, que es ejercitando nuestra confianza en Dios. Este es el gimnasio de Dios. El año 2020 es el gimnasio de Dios. Si estábamos faltos de ejercicio y estábamos un poquito flaquitos muscularmente, este es el tiempo donde Dios está haciendo el trabajo de fortificarnos, de desarrollar músculos espirituales. Yo reconozco y le agradezco a Dios por la oportunidad que me dieron el Pastor Suazo y el Pastor Flores de participar en estos seminarios. Porque mi confianza en Dios ha tenido que aumentar. He enfrentado a desafíos de horarios, tecnología y otras cosas. No podemos en esta vida vivir sin confiar en Dios. Nadie sabe qué traerá el mañana. Los expertos mundiales en economía, en salud, en epidemiología, en política, están todos, como quien dice, rascándose las cabezas y discutiendo el uno con el otro, haciendo argumentos, algunos haciendo argumentos para pasar el tiempo y a ver qué ocurre y qué pueden pronosticar con certitud, con certidumbre. Realmente nadie sabe qué va a pasar. Qué bueno que tú y yo tenemos disponible este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, que nos dicen cómo empezamos, nos dicen quién nos creó, nos dicen cuánto nos ama aquel que nos creó, y nos da la historia de aquí al final, y la maravillosa promesa que está en Mateo, el último versículo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podemos confiar? ¿Podemos saber que Dios es bueno? ¿Sí? Vamos a ver estos 8 remedios naturales. Ya lo saben ustedes. Dice aquí, creando espacios de vida y salud en medio de una pandemia. O sea, la pandemia existe, nos puede asustar y pensamos, ¿y qué es lo siguiente? ¿Qué va a pasar? Estas diapositivas fueron provistas por la licenciada Janina Bernhardt. Es una epidemióloga que trabaja en la Universidad de Puerto Rico. Estuvimos en un seminario el sábado pasado y ella compartió estas diapositivas para educación y estas también ustedes las van a tener. Podemos nosotros ver aquí, perdón, 8 espacios de vida y salud para su hogar. 8 espacios. No debemos estar afligidos por la pandemia. Debemos estar seguros en el amor de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Él hacer con nosotros?
Dice aquí agua, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. Los beneficios del agua: purifica la sangre, fortalece el sistema inmunológico y equilibra la temperatura corporal. Para aquellos que tenemos fiebre o aquellos que tienen menopausia o cualquier persona que sienta que no puede controlar bien su temperatura, averigüe primero si no está deshidratado. Tome el agua que usted necesita para que su orina esté de un color, no claro como el agua, pero un poquito subidito, amarillo, y manténgase así. Necesitará, si es usted una persona entre 50 y 80 kilogramos de peso, va a necesitar de 6 a 10 vasos de agua por día. Manténgase hidratado. Evite otras bebidas. Ahorre dinero y beneficie su salud. Puede tomar tés, tisanas, de aquellas hierbas que no tengan cafeína, sobre todo si vive en un lugar frío, puede hacerlo. Pero acuérdese de siempre beber agua pura. Vimos los beneficios de la hidroterapia. Cuando ustedes reciban estas diapositivas, van a ver que hay una liga aquí que dice salud para hoy, tratamientos caseros para infecciones respiratorias. Y quiero que ustedes después, cuando reciban este documento, puedan ver los videos en este sitio de YouTube que se llama Salud para Hoy. La licenciada María José Hummel, debemos llamarla de doctora porque ella es doctora en naturopatía. Es la doctora María José Hummel, H-U-M-M-E-L. Ella es de Chile, vive en California y tiene videos excelentes específicos para el tiempo de la pandemia de coronavirus. Explica en estos videos cómo dar tratamiento de hidroterapia. Y en este podemos ver algo muy sencillo, donde esta persona se está aplicando compresas frías a la cabeza y a los ojos, pero fomentos son calientes, ¿verdad? O tibios. No se vayan a quemar la piel. Pónganlo sobre la ropa. Fomentos en el pecho, en la espalda y un baño caliente para los pies. Y luego, después de unos 10 minutos de hacer esto, su circulación entrará en juego. Si usted no quiere pasar el tiempo y hacer todo ese trabajo porque, digamos, vive solo y no hay quien le esté calentando los fomentos y colocándolos mientras usted se relaja, pues dése un baño de agua caliente y agua fría. Alguno de ustedes dirá, es que yo no tengo agua caliente ni agua fría. Bueno, va a tener que calentar en una olla agua y va a tener que usar el jarrito y usar agua caliente y usar agua fría. Le puede poner hielos al agua y usarla. Recuerden que el tiempo de exposición al calor debe ser más largo. El tiempo de exposición al frío bien cortito, ¿sí? Por ejemplo, por cada minuto que usted use para calor, utilice 10 segundos, ojo, no más que eso, para frío. Su sistema lo va a reconocer y usted va a tiritar. Pero queremos esto, queremos que se active su circulación, que la sangre vaya del punto A al punto B, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. De esta manera, todo el cuerpo estará siendo limpiado, visitado por aquellos glóbulos blancos que son los que nos van a limpiar los tejidos. No queremos que los glóbulos blancos se acumulen en un solo lugar del cuerpo. Esto se llama inflamación. La inflamación es una manifestación, un meeting de aquellos glóbulos blancos que quieren deshacer o destruir algo en ese lugar. Es bueno que vayan a los lugares donde hay infección, pero es bueno que también salgan de ahí y lleven esas partículas infecciosas a los órganos mayores del sistema linfático, a los ganglios, el vaso, el hígado, donde hay glóbulos blancos que pueden comer todo ese complejo de lo que llamamos antígeno y anticuerpo. Comen eso y va desapareciendo la inflamación, va desapareciendo el acúmulo de glóbulos blancos en diversos lugares del cuerpo. La hidroterapia y el beber agua son extremadamente necesarios para mantener la salud. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ese es el sitio que les decía. Salud para Hoy es un canal de YouTube. En el momento que fue tomada esta foto tenían 10,000 suscriptores. Creo que hay muchos más ahora. Y esta es la doctora María José Hummel, que tiene estos videos extremadamente importantes. Les invito después a revisarlos. Están avalados por ciencia. He revisado muchos de ellos y es algo muy bueno que ella está poniendo. Cómo revertir la diabetes. Todo esto es investigación que se sabe, pero la virtud de la doctora Hummel es que lo ha puesto en un formato donde ustedes lo pueden entender. Muchas veces no entendemos la información científica, pero ella lo hace de una manera en español y también tiene un canal en inglés donde habla de los mismos temas. El descanso, ¿verdad? Ya sabemos del agua. El descanso, el ritmo circadiano. Necesitamos nosotros, si trabajamos de día,
tener un sistema que nos permita irnos a dormir temprano, que nos permita no exponernos a computadoras o luces azules justo antes que vamos a dormir, donde nos vayamos a dormir con el estómago vacío y podamos saber que si dormimos antes de la medianoche, por cada hora dormida, el equivalente para nuestro cerebro es de una hora, perdón, por cada hora son 2 horas de sueño profundo. Imagínense, se acuesta usted a las 10 de la noche, si duerme bien, con su estomaguito vacío, confiando en Dios, sabiendo que basta a cada día su propio afán, el día de mañana traerá sus sorpresas, traerá sus bendiciones y traerá más exámenes en la escuela del Señor. No les vamos a llamar dificultades, vamos a llamarle exámenes que el Señor nos pone para que nosotros, si no sabemos la respuesta, podamos ir donde el maestro y decirle: maestro, no entiendo la pregunta, ¿me la puede explicar? Si tú y yo hemos estado en escuelas estrictas cuando éramos adolescentes o jóvenes o niños y le íbamos a preguntar al maestro durante el examen, ¿qué quiere decir esto? Ayúdeme. Rara vez el maestro nos respondía. En la mayoría de los casos ya sabíamos que él no iba a hablar, que él nos iba a mandar a sentarnos otra vez. Creo que una vez tuve un maestro que me miró directamente a los ojos cuando le hice esa pregunta y solamente me dijo: yo sé que tú lo sabes, siéntate y piensa. ¿Okay? Lo pensé y sí, me acordé que en una ocasión él y yo habíamos hablado de esto. El maestro Jesús, en el examen, que nos quiere ayudar. Él nos dice: mira, este es un examen de libro abierto, ¿sí? La respuesta está en el libro. Búscala en el libro. El Espíritu Santo viene y nos dice: mira, la respuesta a tu problema está en Romanos 5:14. Y Romanos 5:14 dice uno: ¿pero qué dice ahí, Señor? Si lo leíste esa mañana, si lo leíste hace un año, si lo leíste hace 5 años y no te acuerdas, está ahí atrás. Y el Espíritu Santo, si necesitas esa información, te la saca. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Uno puede recibir palabra de Dios en el momento oportuno. Yo les leí un texto aquí. Yo no sé qué significa ese texto para ti hoy día. Para mí esto significa que, aunque yo no me comí la fruta como Adán, a veces le hago caso a otras voces y no a la voz de Dios. De hecho, yo mismo creo mi propia voz y me engaño solo. Quiere decir que Dios me quiere salvar de mí mismo, que en lugar de confiar en mi sabiduría, confíe en la de Él. En paz te acostarás y así mismo dormirás. Tantas cosas que tiene el Señor que hablan aquí acerca de reposo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay paz, hay consejo en la palabra de Dios. No hay ocasión de estar ansiosos. Por nada estéis ansiosos. Pero en cada ocasión, llevad todas vuestras cargas al Señor. El Señor nos invita vez tras vez a poner nuestras cargas sobre Él, a descansar sobre Él. Ustedes han escuchado de aquel método, ¿verdad? El método desesperado de hablar con Dios. Uno se encuentra en una situación crítica, toma una Biblia, abre la palabra de Dios, apunta con el dedo y a ver qué le dice Dios. Es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Mucha gente ha aplicado ese método y hay anécdotas y ilustraciones graciosas que a veces nos dicen los pastores, ¿verdad? Que un hermano puso el dedo y decía, y entonces saliendo fue y se ahorcó. ¡Au! Está mal esto, dijo él, buscó otro párrafo y puso el dedo. Y dice, Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esto es una anécdota y una ilustración. Qué bueno que es Dios, que cuando nos acercamos a su palabra con oración y decimos: Señor, no sé qué hacer, estoy desesperado, háblame, dame consejo. Y abrimos su palabra, podemos confiar que Él nos va a hablar. Él es fiel y justo. Él no quiere que nos perdamos. Así que el descanso.
Todos los días pon una hora para dormir, que sea antes de la medianoche. Si trabajas de noche, procura que cuando llegues a la casa tengas un lugar oscuro para dormir. Y apenas llegues a tu casa, no te pongas a comer a esa hora porque necesitas dormir. Si puedes dormir, si no tienes otras responsabilidades con tu familia, date un baño de agua tibia y acuéstate a dormir. Vas a descansar porque estás cansado físicamente. Y el Señor te va a despertar a la hora que Él crea conveniente. Dale gracias a Dios que tienes un trabajo en la noche. Mucha gente ahorita, 40 millones de personas en este país, en los Estados Unidos, se han quedado sin trabajo de repente. Y es muy peligroso aquí en los Estados Unidos estar sin trabajo. La gente trabaja como abejas todos los días porque tiene cuentas que pagar y si no hay trabajo, a la semana o a las 2 semanas no hay dinero para pagar. Eso es en todo el mundo. Personas que viven semana por semana o algunos lugares día a día. Jesús nos prometió su ayuda. Y si hay que perder cosas en este mundo, Él nos dice que nunca vamos a perderlo a Él. Él nos dice que si somos sus amigos, nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Hay promesas en la Biblia. No es necesario trasnochar y trabajar. En vano trabajáis, dice la Biblia, ¿verdad? Desde antes que amanezca el sol hasta después que se atardezca el sol. Y después dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Deja que Él te edifique. Deja que Él transforme tu carácter. Si eres dado a la pereza o a no hacer nada, Él te va a enseñar a ser más hacendoso, más trabajador. Pero el gran mal del siglo XX y el del XXI es el exceso de trabajo. Es el workaholism o la adicción al trabajo. Que Dios nos ayude a estar dependientes de su palabra, adictos, aún así dice Jehová. Así que el descanso mejora la eficiencia física, la eficiencia mental, la eficiencia espiritual, la eficiencia de tus glóbulos blancos, la eficiencia de tus riñones, la eficiencia de cualquier órgano de tu cuerpo es favorecida cuando tú descansas. Así que duerma 7 a 8 horas por noche. Mantenga el cuarto oscuro, silencioso y bien ventilado. Algunas veces vas a tener que conseguir unos tapones. Bueno, son audífonos, pero tapones de plástico que los puedes usar mientras estés dormido si quieres lograr silencio a la hora de dormir. A veces hay ruidos en la calle, ruidos en el hogar y uno no puede dormir bien porque duerme de día. Tengo yo un corazón muy cercano a aquellas personas que, como alguno de ustedes, trabaja de noche y tiene que hacer cosas de día y tiene que robar unas horitas al día para dormir. Generalmente aquel que trabaja de noche duerme 3 a 4 horas durante el día y generalmente es antes de ir a trabajar otra vez. Y está bien eso. Si tú puedes ir a trabajar en la noche, quiere decir que has descansado antes de ir a trabajar, así como cuando uno va en la mañana. Y tal vez si adaptas tu horario a eso, va a estar mejor. Ve a trabajar, regresa a casa, desayuna con tus hijos, llévalos a la escuela, haz algún tipo de trabajo manual o ejercicio en la casa, y después cuando ya esté menos ocupado el lugar, ponte a dormir antes de ir a trabajar, así como lo haces en la noche antes de ir a trabajar en la mañana. Bueno, Dios te va a ayudar. Yo no soy el coach, Dios es el coach, el entrenador personal de cada uno de ustedes. Y Él les va a decir mejor cómo ajustar su trabajo a sus horas de actividad. El movimiento, ejercicio físico, disminuye la presión arterial, elimina el colesterol, la ansiedad, el estrés y ayuda en la pérdida de peso. Se recomienda elegir actividades físicas que le gusten. No se ponga a hacer algo porque lo vi en la televisión y aunque no le gusta, sabe que eso es, se ve bien. Tiene que gustarle. A mí me gusta caminar. Ve uno mucha gente, ve uno animales, árboles, aves. Y es caminar, hay que caminar a paso rápido, como que uno está tratando de ir a algún lugar. Y no nomás caminar sin rumbo. Este ejercicio vigoroso ayuda
a mantener el corazón sano, bajar el colesterol. Mínimo 30 minutos por día, 4 días por semana como mínimo. Claro, usted puede hacer ejercicio 5, 6 días por semana y puede hacer más ejercicio. Ya cuando se hace un poquito más es porque usted tiene un propósito. O quiere ir a las Olimpiadas o quiere impresionar con su físico. Considere bien lo que está haciendo. Que la motivación sea sana. Que la motivación sea celestial. Así que hay que hacer movimiento y si es posible, tengo un jardín. Aquí tenemos un jardín, pero pues yo no hacía ejercicio en el jardín. Prefería salir a caminar. Mi nuera vino el otro día y dice, vamos a hacer un jardín aquí, hay que plantar hortalizas, porque es mejor cultivar sus propios alimentos. Así que empezamos un jardín. Me dio gusto que alguien más me invitara a hacerlo, porque a veces los sanguíneos necesitamos otra persona que esté trabajando con nosotros. Porque solos o haciendo ejercicios solos a veces pues no es muy divertido. Pero busque lo que le gusta hacer y hágalo. Dé testimonio con su vida. Mucha gente ahora con la pandemia está haciendo ejercicio. Ustedes los han visto. Está bien. Hay que animar a todos aquellos a ser parte del programa que Dios quiere para que todos sus hijos en el mundo tengan la sangre más activa y el cerebro más receptivo a lo que Él nos va a mostrar en el futuro próximo. El fuerte pregón viene, hermanos. Y nosotros tenemos que ser parte activa del fuerte pregón. Tenemos que decir, sí, conocemos a Jesús. Sí, Él es verdadero. Él existe. La luz del sol. Si tiene el COVID-19, no se asuste, hermano. Beba su agua, haga hidroterapia. Vea los videos de la hermana María José Hummel. Hágase los tratamientos. Descanse bien. Haga actividad. Y expóngase a la luz del sol unos minutos al día. La gripe, el flu de 1918, la pandemia, se mejoró mucho cuando las gentes entendieron esto. La luz del sol, 15 minutos al día es suficiente. Use filtro solar, protéjase sus ojos. La luz solar mejora el sistema inmunológico, mejora el humor. Esto es lo mejor de todo. Uno se pone contento. Aquí tenemos un día soleado, después de algunos días de lluvia que hemos tenido. Y hoy es sábado. Los hermanos, aunque en este estado no se pueden reunir más de 10 personas, tuvimos esas personas en la iglesia. Y los demás conectados por vía Zoom. Pero ya estamos viniendo. Nosotros realmente no hemos dejado de asistir porque tenemos un ministerio de salud, no solamente una iglesia. Hemos entrenado a todas las personas, las 6, 7 personas que han venido todos los sábados, cómo lavarse las manos, ponerse las máscaras, cómo preparar alimentos que los van a mantener sanos. Y antes de retirarnos, comemos de esos alimentos sanos allí mismo. Una persona lo sirve con guantes, gorrita, máscara. Lo hemos estado haciendo desde antes que recomendaran el uso obligatorio de las máscaras. Porque sabíamos que es una forma de compartir con los demás y enseñarles que estamos conscientes de la salud de ellos. Realmente la mitad de los que vienen están recién aprendiendo de la Biblia. Queremos que ellos conozcan que Dios les quiere ayudar y que nosotros como hijos de Él queremos ser parte de esa ayuda. No queremos enfermarlos más ni asustarlos más. Ese es el tiempo de no asustar a la gente, decir ya viene el juicio final, te vas a quemar si no decides bautizarte, seguir a Jesús. Claro que esto es verdad, pero hay que presentarlo de manera agradable. Más gana la miel que la hiel. Y el dar una comida saludable es un acto de amor. El dar un vaso de agua fría, como dijo Jesús, es un acto de amor. Luz solar, aire puro. Hablamos bastante de esto la semana pasada. El respirar el aire puro, estar debajo de los árboles o cerca de la vegetación, hace que penetren sustancias en nuestra corriente sanguínea, de las cuales todavía tenemos muy poca idea. Recibimos tantos beneficios solamente por estar a la luz del sol, aunque no nos caiga directo, pero estando en medio de la vegetación. Bienaventurados aquellos que ya se han movido al campo. Vamos a tener que seguirlos de acuerdo a cómo Dios los vaya sacando uno a uno. Nutrición. Recordábamos que en una de las primeras sesiones hablamos de la nutrición. Y hablamos que no deberíamos andar empujando a la gente, guillotinándolos o dándoles de martillazos en la cabeza para que cambien su dieta. Sencillamente presentemos la información científica y repitamos lo que el Señor ya nos ha dicho a través de los años. Y animemos
a los que estamos en este tránsito hacia una dieta, hacia una vida mejor, a ser conscientes y cada día hacer un cambio, no estancarse. Una dieta antiinflamatoria. Si ustedes ven aquí, hay cúrcuma, hay jengibre, ¿sí? Estas son raíces sanas. Se ha dado mucha publicidad al jengibre porque tiene propiedades antiinflamatorias excelentes. No solamente disipa los glóbulos blancos, sino que también los entrena para que respondan mejor. Se ha hablado mucho del limón, del ajo y la cebolla, y hay recetas que están disponibles de mezclar limones, cebollas, ajos, jengibre, agua, en una bebida que ustedes imaginarán que sabe bastante pungente, pero es completamente sana y estimuladora de la buena actividad de nuestros glóbulos blancos. Dieta antiinflamatoria, repollos, arándanos azules, uvas negras, jugos de hojas verdes, espinacas, apios, brócolis, nueces en pocas cantidades. Así como Dios puso las nueces en corazas duras para que no estuviéramos comiendo nueces todo el día, ahora el ser humano ha empaquetado las nueces y a veces nos podemos comer, si no tenemos cuidado, una bolsa entera de nueces. Esto no es saludable. Lo saludable es comer, abrir dos nueces con el sudor de tu frente y comer lo que hay dentro de esas dos nueces o castañas. Tenemos tantas frutas, las verduras, los cereales, cereales integrales, las raíces, todas estas son antiinflamatorias. La nutrición disminuye las enfermedades cardíacas, la diabetes, disminuye la incidencia del cáncer, equilibra el peso. Si cambias tu dieta a una dieta basada en plantas, tu peso, si eres obeso o si tienes sobrepeso, tu peso va a ir cambiando naturalmente y bajando en unos meses a donde debe estar. Sin membresías en gimnasios, sin locuras, haciendo una caminata diaria de 20 a 30 minutos, vigorosa, exponiéndote a la luz del sol y liberándote del estrés. Recomendaciones, ya les saben ustedes, como frutas, verduras, granos integrales, castañas, dice aquí, es una palabra un poquito sudamericana, en lugar de decir nueces, nueces son todas aquellas que están dentro de algo duro. Claro, hay nueces de la tierra también, como los maníes o los cacahuates, ¿no? Esos son subterráneos, esos son raíces, ¿sí? Tienen su coraza que no es muy dura y tienen propiedades muy buenas también los maníes o cacahuates. Hay que comer todo esto diariamente. Recuerden, en esa cantidad, ¿sí? Verduras, frutas, granos integrales, castañas. Hacer tres comidas diarias, incluyendo un desayuno reforzado, una comida menos reforzada y una cena muy magra, ¿sí? Dicen ahí, desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como un mendigo. Eso es lo que debe ser. Si ya pasaste de los 50 años, te invito a que comas dos veces al día y que hagas un ayuno intermitente cada día. Desde tu última comida a las 3 de la tarde o 4 de la tarde hasta tu siguiente comida a las 7 de la mañana, al día siguiente. Tu sistema inmune, tu sistema nervioso se va a renovar. Se va a renovar. Si tenías tendencia a la demencia o enfermedad de Alzheimer, cambia tu dieta, come dos veces al día, tu cerebro se va a renovar. Esas son recomendaciones que no vienen de mí. Son recomendaciones que vienen del que hizo las plantas, las frutas y las verduras. Y que nos dijo que es más importante buscarlo a él y su justicia que estar buscando qué comer. Él te lo va a dar. Disminuye los carbohidratos refinados hasta que los elimine y la grasa de origen animal hasta que la elimine. Les voy a leer algunos párrafos de lo que la hermana White dice en algunas cartas. Estas cartas no han sido publicadas, pero están disponibles en los centros White, en inglés. Estas están traducidas. La hermana White estuvo en Australia entre 1891 y 1900. Lo mandaron para allá porque en 1888 hubo una reunión de la Conferencia General donde hubo una disputa porque habían dos hermanos que decían que la justificación es solamente por la fe y los demás no podían aceptar eso, ¿no? Hay que cumplir la ley. Claro, si uno está justificado por la fe y ama a Jesús, como resultado va a cumplir la ley. La ley, el cumplir la ley por sí sola no salva a nadie.
De hecho, uno se puede perder más rápido si solamente cumple la ley y no sabe quién es Jesús. La hermana estuvo allá y en ese tiempo cayó una epidemia en toda Australia de influenza. Ella vivía en Sydney, o en las afueras de Sydney, donde se estableció un colegio y un sanatorio. Ese estado en Australia se llama Nueva Gales del Sur, New South Wales, donde hubieron los incendios forestales a principios de este año, ¿se acuerdan, verdad? A través de toda Nueva Gales del Sur, dice la hermana White, hemos sido examinados y probados con la epidemia de influenza. Casi todas las familias han sido afectadas en las ciudades y pueblos. Hay quienes están muy, muy enfermos. Sus vidas están pendiendo de un hilo. En un día, la semana pasada, hubo 11 funerales. Y luego, en otro párrafo más adelante, dice, aquellos que comen carne no se recuperan tan fácilmente del ataque del virus como los que no comen carne. Eso es un estudio observacional que hizo ella. Los niños no parecen sufrir tanto como los adultos y los de edad avanzada. Yo fui atacada severamente y no he podido asistir a las reuniones por 4 semanas. Para este entonces ella ya tenía más de 60 años. Pero no me he abandonado a la cama ni siquiera un día. O sea, ella estaba enferma, pero no estaba tirada en la cama. Interesante, ¿verdad? He escrito mi número de páginas cada día, aunque seguí con tos y estornudos y sangrado de la nariz. Recuerden que ella tenía un defecto en su nariz, de la pedrada que le dieron cuando era niña. Así que muy fácilmente cuando ella tenía una infección o tenía inflamación de las mucosas nasales, sangraba. El pueblo de Dios, dice más adelante, está siendo probado y examinado. Y es mi deseo que Dios pueda otorgarme la capacidad de ayudarlos a través de la prueba que tienen que soportar por la verdad y al hacerlo que puedan aferrarse a Jesús más firmemente que nunca. Esto es importante. Aceptarlo para ahora, para nosotros, en el tiempo del COVID-19. El pueblo de Dios está siendo, ¿qué? Dice, probado y examinado. Este es un pequeño zarandeo, un pequeño tiempo de angustia. No es el más grande. Es un poquito de un tiempo de prueba para que nos demos cuenta en qué lado, en dónde estamos parados. Ojalá que durante estas sesiones nos hayamos convencido de estar parados cerquita a Jesús. Ojo que no dije estar parados en la dieta vegetariana, estar parados cerquita a Jesús. Como Él es nuestro entrenador y nos ha dicho ya desde antes, a través del libro de Oseas, capítulo 4, a través de los escritos de la hermana White, que yendo al tiempo del fin, toda carne estará afectada por la maldad de este mundo. Así que si estamos cerquita de Jesús, tal vez vamos a escuchar su voz que nos dice, mira hijo, esa hamburguesa ya no. Ya no. Yo te puedo dar algo más bueno. Espérate un momento. Quiero leerles algo que fue compartido conmigo esta mañana y lo he encontrado extremadamente útil. Tiempo de gracia, tiempo de preparación. Estamos ahorita todavía viviendo en el tiempo de gracia. Este es un tiempo especial de preparación. Es un tiempo dorado en la historia de la humanidad del año 2020, en el cual tú y yo nos ha tocado vivir. Un tiempo de probar qué sale bien y qué sale mal. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, dice este pensamiento, no es el hermano White, es un pensamiento que alguien me lo compartió de su propia imaginación, su propia pluma. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Ok, corrección. Algunos de ustedes que ya leyeron esto saben que esto viene en el libro Esperanza en el conflicto de los siglos. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar, ¿qué cosa dice? El cansancio, la demora y el hambre. Ay, 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 ay. El cansancio, la demora y el hambre. Quejas muy comunes, ¿verdad? ¡Ay, ya me cansé de este encierro! ¿Estarás pasando el examen si dices eso? Mejor piensa en lo que acabas de pensar o decir. Ya estoy cansado de... Cuidado que no digas estoy cansado del esposo o la esposa, porque Dios no se cansa de ti. Si tú te cansas de otra persona, el Señor dice, en algún lugar mencioné que si tú no perdonas... Ajá.
El cansancio, la demora y el hambre. Estoy esperando que se acabe este seminario, dirá alguno de ustedes, porque tengo que comerme unas puntos suspensivos. Generalmente no es unas zarzamoras, generalmente no es unas manzanas cuando uno tiene ese hambre, ¿verdad? Es algo que realmente es adictivo y generalmente no es muy bueno. El cansancio, el hambre y la demora. Aprendamos a no quejarnos. Ay, que hace mucho calor. Ay, que hace mucho frío. Ay, que tengo hambre. Ay, me duele el estómago, comí demasiado. ¿Por qué se demoran tanto en esta fila? Ahora que vino el encierro y están abriendo todo, todo es más lento, ¿sí? Todo es más lento. Vas a un banco, espérate pasar unas horas ahí. Y pronto no va a haber bancos. Alguien ya está mencionando en las redes sociales, muchas personas, que el tocar dinero que va de mano en mano es una fuente muy terrible para pasar infecciones. Así que cuando estemos en cualquier lugar haciendo una fila porque hay que conseguir comida, piensa en aquellos lugares del mundo donde no hacen filas para comida porque realmente no hay comida. Aquí en los Estados Unidos en estos días han habido filas para entrar a las tiendas. Es que las tiendas tienen un cupo limitado ahora. Si en el pasado entraban 600 personas a la tienda grande para comprar abarrotes y lo que sea, ahora como se requiere el distanciamiento social, no permiten más de 100 personas o 50. Así que tienen que ir contando las que entran y las que salen. Y si tú llegas y quieres comprar, no es como antes que ibas, sacabas el asunto y tú mismo lo pasabas en la registradora, no tenías ni siquiera que esperar a alguien que lo hiciera. Ahora tienes que esperar en fila allá afuera. Y más te vale que tengas tu lista de qué vas a comprar. En algunos lugares del mundo, la gente no tiene refrigeradores y tiene que ir cada día al mercado a comprar cosas frescas. Y esta gente tiene que estar con el dinero, ¿verdad? Que se pasa de mano a mano, negociando con otras personas, regateando, porque en este tiempo hay que preservar el dinero. Así que, hermanos, estamos siendo, como dice aquí esta cita, estamos siendo probados y examinados. No perdamos la paciencia. A veces nos consideramos el pueblo adventista del séptimo día y decimos, como dice Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y muchacho, deja de estar moviendo los pies, que me estás distrayendo. Podemos decir que tenemos la paciencia de los santos, pero no tener ninguna paciencia ni ser muy santos. Aprendamos a ser pacientes como Jesús. Y el tiempo de espera no lo pasemos en inacción. Jesús mismo, cuando fue llevado a Pilato y no respondió a algunas preguntas, él estaba pensando, comunicándose con su padre, y él respondió lo que el Espíritu Santo le decía que responda. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Le dijo Pilato. Jesús le hubiera dicho, inspirado por el Espíritu Santo, pero Pilato salió inmediatamente a negociar con la gente allá afuera. El pueblo de Dios está siendo probado y examinado, tú y yo. Dios nos está dando una probadita, a ver si ya tenemos el punto para ser ciudadanos del cielo. Y dice Dios, todavía le falta algo de condimento. A ver, vamos a ponerle este condimento acá. Ay, Señor, no me gusta esa prueba que me diste. Bueno, si no te pongo esa prueba, no vas a saber mejor. Aprendamos a desarrollar la paciencia de los santos. Es mi deseo que Dios, dice el hermano Juárez, pueda otorgarme la capacidad de ayudarlos a través de la prueba que tienen que soportar por la verdad y al hacerlo que puedan aferrarse a Jesús más firmemente que nunca. Ay, dice aquí, el peligro de contraer una enfermedad, eso está en los Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 58. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Así que hermanos, si está usted en su migración, recuerden que dijimos, ¿verdad? Si come carnes de todo tipo, coma carnes bíblicas, no coma carnes de más de 3 días de muerto, que sean solamente músculos de animales limpios, ¿sí? O sea, usted mismo va a tener que matarlos para estar seguro de cuántos días tienen.
No vaya a la carnicería donde las tienen ahí por días o semanas envueltas en papel celofán para que no se pudran y un congelador. No va a hacer eso ya no es bíblico, ¿sí? Lo siento. No va a comer una hamburguesa porque ahí hay más que músculos del animal. Hay tendones, hay glándulas, pedazos de tejido nervioso, cerebros, pedazos de nervios. Por favor. Y tiene a veces sangre, ¿sí? Así que, y grasa. Así que usted, por favor, no va a comer sangre ni grasa de animales. Al alimentarnos con carne, dice aquí, plantamos las semillas de la enfermedad en nuestro tejido y sangre. Después, al estar expuestos a los cambios de un ambiente contaminado, ésta se hace sentir más sensiblemente. O sea que la carne o el consumo de animales nos debilita en nuestros tejidos y sangres. Y después, cuando vienen los agentes de la enfermedad, microbios, virus, bacterias, químicos, radiación, estas se hacen sentir más sensiblemente, las enfermedades. También cuando estemos expuestos a epidemias prevalecientes, dice la hermana, y enfermedades contagiosas, el sistema no está en condición para resistir la enfermedad. ¿Ok? Y tienen ahí ustedes su foto bien bonita de frutas. Tremendo. Advertencias. Dice aquí, en dolor seréis sepultados. Si después de habérsele dado tanta luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no quiere que muramos. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Puede ser que por costumbre o hábito lo hagas, pero cuando tú estás en tu corazón decidido a salir de eso y por A o B caes otra vez, el Señor sabe, el Señor te conoce. No estamos hablando de eso aquí, estamos hablando de aquellos que saben, pero que dicen en su corazón y lo dicen a veces verbalmente, a mí no me pasa nada, yo como eso, eso no es salvación. Salvación es Jesús. El comer carne ni salva, ni te perjudica, ni te beneficia, como decía un presidente mexicano. Eso ni te beneficia ni te perjudica, sino todo lo contrario. No dijo nada, ¿verdad? Hermanos, no seamos rebeldes. Equivoquémonos, claro, el Señor nos enseña, el Señor nos perdona. De la adicción, confesémonos al Señor que tenemos un problema. Él nos ayuda. Pero estar rebelde es diferente. No seas rebelde. El Señor no va a tener rebeldes en el cielo. ¿Sabes quién fue el rebelde primero? Y Dios lo toleró, dialogó con él en presencia de toda la hueste angélica. Y el rebelde seguía rebelde. Dios lo tuvo que sacar del cielo. No seas rebelde. Jesús no fue rebelde. Pablo, que era rebelde, cuando recibió la visión y el mensaje de Jesús, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo dice, ok, no voy a ser rebelde a la visión celestial. No seamos rebeldes. Les advirtió, en dolor seréis sepultados. El Señor no quiere la muerte de nadie. Temperancia. Ya hablamos de nutrición. Busca equilibrio en la alimentación, en una vida sexual saludable. Adicciones sexuales, ¿verdad? Están a la orden del día. El uso de la pornografía ha aumentado exponencialmente en los días del encierro. ¡Qué tristeza! Satanás está haciendo su trabajo de socavar la mente de los seres humanos para que no reciban el último clamor de Dios. Busque equilibrio en la alimentación, en una vida sexual saludable y evite el tabaco, el alcohol, las drogas y la automedicación. Eliminando una dependencia. A veces tenemos muchas, hermanos, y hay que reconocerlas. Seamos humildes ante Dios. Dice aquí, admita el problema. Ore y busque apoyo en la familia, o si no puede en la familia, en los amigos, si no en los profesionales de la salud. Profesional de salud cristiano, cuidado, ¿eh? Porque usted va a decirle a un profesional de salud mental que no es cristiano, tengo un hábito de masturbación, le va a decir, eso es normal. Por favor. Es normal que baje la cantidad de zinc en su cerebro y desarrolle demencia prematura. No es normal.
es normal que esté estimulando sus glándulas sexuales y experimente hipertrofia prostática, no es normal. No estoy diciendo que los que se masturban van a tener hipertrofia prostática, eso tiene que ver mucho con la dieta. Hermanos, no se tiren a culpabilidad encima si es que no es necesario. Reconoce el problema, somos seres humanos, somos pecadores, por eso Cristo vino a salvarnos, porque Él sabe que necesitamos salvación. No excusemos nuestras adicciones, reconozcamos, sí, tengo un problema. Señor, ayúdame. El Señor, que es su entrenador, va a decir, ok, mira, el pastor tal ha tenido ese problema, pero tú no más dile que quieres ayuda, Él va a orar contigo. Dios ha permitido que muchos hijos de Él pasen por el valle de sombras, hayan experimentado la maldad y después se los ha rescatado para que después sean baluartes y ayuda para aquellos que están en el mismo tipo de problemas. Vas a encontrar un pastor que te ayude a dejar el alcohol porque tal vez al padre de él o al mismo pastor en su juventud, Dios le ayudó a hacer lo mismo. Dios te va a ayudar. Sustituye a los hábitos malos por los hábitos buenos. Evitar lo dañino, moderar lo bueno. No es que te cures de todas tus adicciones que vas a entrar al cielo, es que le digas a Dios, tengo esta adicción, y trabajes con ellas hasta el día de tu muerte o hasta el día que vengas que veas a Jesús venir. Si tú estás trabajando con Jesús y estás avanzando, aunque a tu paso centímetro por centímetro, y en humildad y no en rebeldía, Jesús es tu juez. Todo el juicio ha sido entregado en sus manos. No te desesperes porque otra vez caes en lo mismo y caes en lo mismo y caes en lo mismo y digas, ya no tengo remedio. Cuando hay vida y esperanza, Jesús quiere darte esa esperanza. Acércate a Él. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que sigan benditos resultados. Y podemos pedir a Dios con fe y con humildad, recuerden, porque a veces uno dice, Señor, estoy haciendo todo y todavía me castigas. Con humildad, Señor, ayúdame a entender qué debo cambiar en mi vida espiritual, en mi vida física, en mi vida material. ¿Por qué no están ocurriendo esos benditos resultados? Podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Él entonces contestará nuestra oración, si su nombre puede ser glorificado por ello. Pero entiendan todos que tienen una obra que hacer. Tenemos que caminar con Jesús. Miren qué bonita foto esta. Caminando con Jesús. Escuchándole. Y si dice algo que es duro, no separarnos de Él. Seguir caminando con Él, agachar la cabeza y decirle, Señor, te entrego esa porción de mi vida que yo no la puedo manejar. Qué bueno que tú estés a mi lado, con tu mano en mi hombro. Por favor, ayúdame a atravesar ese problema, ese pecado, esa situación que tengo en mi vida. Todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que le obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Cuando le obedecemos es porque estamos caminando con Él. A veces alguno cree que está obedeciendo a Jesús, caminando lejos por allá, y luego viniendo a decirle a Jesús, mira cómo fui obediente. Y Jesús dice, pero estaba separado de mí. Como aquellos que, ojalá que no seamos nosotros. Señor, en tu nombre hicimos esto, dimos seminarios de salud. Y el Señor dice, yo nunca te conocí, estabas haciéndolo por tu cuenta. No estabas escuchándome, no estabas caminando conmigo. Ay, ay, ay. Caminemos con el Señor. Y hablemos de la esperanza ahora. Hablemos de la esperanza en Dios, que es lo que queremos hablar hoy día. La esperanza o confianza en Dios, esa fe que queremos que el Señor nos dé. Tito, déjenme quitar esto, poner esto de acá. New share. A ver, ok. Parece que aquí va. Vamos a ir. Muy bien, ok. Estas son las diapositivas que les quiero mostrar ahora. Confianza en Dios. Los beneficios de confiar en Dios, de obedecerle, de caminar con Él. Es caminar con Él. Ok. Una cosa es obediencia. Sí, yo soy muy obediente, ¿sí? Y el foco está en mí, ¿verdad? Yo soy obediente. Yo soy el que hago las obras.
en lugar de decir, no, no, me gusta seguir a Jesús porque Él me dice que hay algunas cosas y yo hago lo que entiendo, lo que Él me quiere pedir. Y a veces tal vez no entiendo, pero cada día estoy tratando de entenderle mejor, buscar su rostro, como decimos, ¿verdad? Ver si está sonriendo cuando lo hago o si está diciendo, falta algo, ¿sí? Beneficios de la confianza en Dios, esa conexión, esa conexión, esa conexión nos proporciona paz, amor, capacidad de perdonar. Si no podemos perdonar, no estamos caminando con Jesús. Si tienes prisioneros en tu mente, conté una vez, ¿verdad? Que mi madre estaba prisionera aquí en mi cerebro, no la perdonaba. Ahí la tenía presa, agarrada, ¿verdad? Mi pobre madre era una anciana. Bueno, ella también me tenía prisionero a mí en su mente y cuando yo le trataba de hablar arrepentido, ella me colgaba el teléfono, así que era una guerra sin cuartel. Gracias a Dios que Dios se encargó de arreglar ese problema. Yo soy gastroenterólogo, mi mamá le dio cáncer de colon. En ese tiempo de llamadas sin respuesta, colgar el teléfono. Dios me ayudó a entender que mi madre estaba lista para perdonar, porque era una persona muy dura, que no perdonaba muy fácil. Cuando estuvo a punto de ser operada en la clínica Good Hope en Miraflores, Lima, Perú, el año 2004, Dios me ayudó a poder hablarle por teléfono. Ella no podía colgarme porque me habían dicho que estaba inconsciente. Le pedí perdón, le dije que la amaba, le dije que unos días más iba a ir a visitarla con toda mi familia. Y mi madre me respondió con lágrimas que nunca le había escuchado, con corazón compungido que nunca había sentido de ella. Me dijo, hijo, la que debe pedir perdón. Soy yo. De inconsciente a decirme esto con gemidos. Y el Espíritu Santo me ayudó a decirle, mami, no te vas a morir. Tú vas a vivir muchos años porque tanto tú como yo tenemos que contar esta historia. Vivió 15 años más. Hemos contado la historia varias veces. Dios nos trajo. Desde ese momento y los 3 días que siguieron después, cuando nos vimos cara a cara y abrazando y poniéndonos al día de tantas cosas, Dios es bueno. Dios quiere que nosotros tengamos capacidad para perdonar, vencer las dificultades. Si caminamos con Él, Él nos va a subir por esa montaña que nosotros solos no podemos subir, o que tal vez si nos envalentonamos y la subimos solos, vamos a creer que somos los grandes atletas. ¿Qué hacer para desarrollar la confianza en Dios? Dice aquí, esto es sencillo, dice, lea la Biblia y hable diariamente con Dios como con un amigo. Lea la Biblia, hable diariamente con Dios como un amigo. El resultado de esto va a ser que tú des testimonio espontáneo. Con tus acciones, con tu mirada, con tu hablar, inclusive cuando tengas que predicar o enseñar algo, eso va a ser un resultado de tu comunicación directa con Dios, con tu contacto directo con Dios. Ahora, ustedes han visto tal vez este tipo de tomacorrientes o enchufes. Estos no son muy comunes. Aquí en los Estados Unidos, estos existen en ciertos lugares donde la corriente tiene que ser de 220. Estos enchufes o tomacorrientes son comunes en Europa, por ejemplo. Si usted va a Europa y no lleva el enchufe necesario, va a tener una sorpresa muy mala. No tiene un adaptador. No puede conectarse usted, no puede recibir electricidad. Si su computadora tenía 40% de carga y usted llega a Europa, no va a poder seguirla cargando. En unas horas su computadora va a morir. Se va a descargar. Nosotros necesitamos entender que la oración no es un evento
La oración es una manera de vivir conectado con Dios. Es una comunicación de ida y de vuelta. Podemos tener periodos de oración, pero durante nuestro día debemos andar escuchando la voz de Dios, diciéndonos, adelante, hijo, detente, hija, no vayas allá, hijo, eso no está bien, hija. Hijo, pide perdón. Hija, no hables más, dijiste suficiente. Hijo, este es el momento de hablar. Tenemos que estar conectados con Dios. A veces sentimos que no podemos conectarnos con Dios, que no tenemos el conector necesario. Y a veces descubrimos que una persona está bien conectada a Dios y esta persona tiene otra que está conectada y esta otra tiene otra y otras más y otras más. Sobrecargamos aquí al pobre pastor de la iglesia, ¿verdad? Que está conectado con Dios. Y entonces todos los demás queremos participar de esa conexión. ¿Saben qué pasa cuando uno pone tantos tomacorrientes, ¿verdad? Hay un incendio, de repente se sobrecargan los circuitos. Qué bueno que Dios tiene tomacorrientes para cada uno de sus hijos y todavía hay de sobra para aquellos que vienen, para aquellos que van a nacer todavía. Podemos estar directamente conectados con Dios. Todos, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, lengua, pueblo. Si vives en una chocita, si vives en una población cayampa, en una villa miseria, en un pueblo joven, en un suburbio, puedes estar conectado a Jesús. Si tienes sangre indígena, si tienes sangre europea, si tienes sangre australiana, si tienes sangre africana, Jesús derramó su sangre por ti. Jesús es en el cual todas las razas, todas las personas que vivimos en este mundo podemos estar conectadas a Él. Es una central telefónica, por así decirlo, que no tiene fin. Tiene conexiones para todos. A través del Espíritu Santo, allá en el cielo, todos tenemos comunicación directa con Dios. No importa su color, como dice el corito de los niños, Él los guarda en su amor. Cristo ama a los niños por doquier. Si no fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando yo era niño, me acuerdo que cuando hacía alguna travesura, no sé, era espontáneo, antes de que empezara a pensar diferente, pero me acuerdo muy bien todavía. Hacía una travesura, iba corriendo y le contaba a mi mamá, mamá, hice esto, rompí esto, pisé las flores del vecino. Y en ese tiempo mi mamá tenía bastante paciencia, me llevaba a ver las flores, arreglarlas un poco y decía, bueno, vamos a hablar con el vecino y le vamos a contar qué pasó. Y como mi mamá me llevaba de la mano y yo con mucha vergüenza y tristeza empezaba a decirle al vecino lo que pasó, pues realmente cuando uno ve a un niño compungido, uno como adulto dice, bueno, está bien, le perdono cualquier cosa, ¿verdad? Fue algo muy bonito que mi madre me enseñó. Pues cuando uno se hace grande y a veces lo castigan a uno un poquito más de lo que uno quiere, entonces empieza a ya no confesar lo que hizo. Si nadie me vio, nadie me vio. No tengo que, por qué decirle a mi mamá. Pero Jesús quiere que todos seamos simples, humildes como un niño. Que no seamos orgullosos. Que aceptemos lo que Él nos quiere enseñar. Porque Él nos quiere tener en su regazo. Él nos quiere ilustrar cómo es el reino de los cielos. Imagínense a Jesús. Él era una persona accesible. ¿Somos accesibles nosotros? A veces tratamos. Pero Jesús es nuestro modelo de accesibilidad. Dijo él, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. El que a mí viene, dijo el Señor Jesús, yo no le echo fuera. La mujer sirofenicia le seguía dando voces, Señor, sana a mi hija, que está endemoniada. Y los discípulos dijeron, Señor, echa esta. Y Jesús, mirando a la mujer, le dice algo duro. Si tú has leído en la palabra, eso es algo duro. Jesús dice cosas duras a veces. Pero cuando Jesús decía algo duro, la gente todavía seguía hablando con él. Eso es porque Jesús les decía eso algo duro mirándolos. Y su expresión no era dura cuando les decía algo duro.
Mujer, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Los discípulos no estaban viendo la cara de Jesús y la cara de la mujer, estaban a espaldas de Jesús. Y cuando Jesús le dijo eso a la mujer, me imagino que los discípulos dijeron, como dicen aquí algunos, yes, bueno, dale, dale duro. Así se habla. Y como él le habló a la mujer directamente, y la mujer vio que en el rostro de Jesús había aceptación, había apertura, había accesibilidad, la mujer no tuvo miedo de decirle, Señor, pero aún los perritos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y Jesús le sigue mirando y le dice, oh mujer, grande es tu fe. Ve y que sea contigo como has pedido. Jesús quiere que estemos conectados. A Jesús le podemos decir exactamente cómo nos sentimos. No podemos, no debemos ocultar, ay Jesús, me hablaron mal. Él quiere que le digamos, me hablaron mal y me dolió, me hizo acordar de esto y de esto. Señor Jesús, ayúdame a no odiar, no detestar a esta persona que me dijo esto. Porque entiendo que hay un gran conflicto y que lo que la persona me dijo no salió de ella. Ella no sabe lo que hace, no sabe lo que está diciendo. Otro espíritu está hablando por ella o por él. Ayúdame a responder como tú lo harías. Confiar en Dios significa escucharle a él, preguntarle a él, y cuando él te dice qué hacer, ahí está el detalle. Cuando él te dice qué hacer, hazle caso. No lo tomes como una opinión. Tómalo como un consejo sabio. Y tal vez vas a demorarte en aplicarlo. Pero a medida que lo hagas y empieces a ver los resultados, tú mismo te vas a dar cuenta que esto es lo que debes hacer vez tras vez. Es como entrar en una buena dieta. ¿Sabes que comer brócoli te hace bien? O las coles de Bruselas, las colcitas de Bruselas te hacen bien, pero cuando las comes, no. Pero ves el resultado que hace en tu organismo. Ves que no te enfermas, ves que tienes más energía, aunque no te gusta aquí. Reconoces el efecto que hace una dieta más sana y empiezas a aceptar esto, hasta que hoy día no hay vegetal, raíz natural, preparada naturalmente, que a mí no me gusta. No me gustaban las aceitunas, no me gustaban los chícharos o arvejas. Ahora me gusta todo eso porque veo que el efecto que hace en mi cuerpo es increíble. Así, lo que Jesús nos dice, es duro hacer, es duro perdonar. Cuando uno está enojado y quiere desquitarse de las dos, tres, cuatro, cinco cosas que me han hecho. Pero Jesús me dice, realmente a ti no te han hecho eso. No lo tomes personalmente. Perdona, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos necesitan de mí tanto como tú necesitas de mí. Si tú no perdonas, tu actitud va a impedir que tú seas perdonado. Cuando escuchamos eso, caemos a los pies de Jesús. Decimos, Señor, tú eres mi entrenador. Lo que tú hagas, lo que tú digas, yo lo quiero imitar. Lo que tú digas, yo lo quiero hacer. Jesús nunca nos pide hacer una cosa que él mismo no haya hecho ya cuando fue humano, o que él mismo no esté dispuesto a enseñarnos a hacer ahora en nuestra vida humana. Él no es como esos jefes, que te dice, ve y haz tal cosa. Señor jefe, nunca he hecho esto. Ve y hazlo, porque te pagamos para eso. Realmente el jefe tampoco sabe cómo hacerlo. Pero como es jefe, no quiere darse a conocer, que no sabe. Con humildad, puedes decirle al jefe, Señor, es que mi inteligencia no es tan buena. Y sé que usted, tal vez no ha hecho mucho de estos igual que yo, pero tal vez tiene más idea. ¿Por qué no lo hacemos juntos? Es muy poco probable que tu jefe reaccione mal a una actitud tan humilde y tan abierta como esa. Pero si lo hace, todavía tenemos un entrenador mayor, que es el Señor Jesús. A veces en mi trabajo como médico me he visto frente a situaciones que nadie sabe, ni, claro, yo mismo no sé, ni nadie más de los que yo le pregunto,
saben qué hacer. Los libros no describen esa situación. La única solución, y tengo que decirle al paciente, mire, yo no sé qué hacer. Lo puedo mandar con fulano de tal, que está en la universidad tal. De hecho, yo hablé con él y me dice que hay que esperar, que no se sabe qué hacer. Pero está en libertad de ir usted y buscar. Pero le digo que no se sabe mucho. Ahora con el coronavirus hay muchos expertos, ¿verdad? Realmente nadie es un experto en el coronavirus porque es tan nuevo. Ay, he visto tantos videos. Ahí en Sudamérica hay unos que le dan gracias a Dios porque la cura del virus ya existe y es tomar ibuprofen y acitromicina. Y ahí se ve que detrás de ellos tienen operarios empaquetando todo eso. Y haga su pedido. Y gracias a Dios que nos dio esta cura. Si esto fuera cura, como decía por ahí alguien, se sabría. Se sabría. Pero qué bueno que podemos confiar en Dios. Él sabe cómo protegernos. Y nos ha dado ya lo básico, esos 8 remedios. Y esa confianza que debe ir en crecimiento. La confianza en Dios debe ir acrecentándose, no debe menguar. ¿Se acuerdan que les dije, verdad? Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Esto que está pasando ahorita nos está preparando para crisis mayores que vienen. No te desanimes. Tenemos ahora más que nunca, tenemos que andar con Jesús. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que atesorarla. Y cuando Él la traiga a memoria, aplicarla. Si no entendemos cómo se debe aplicar, Él es fiel y justo. Si alguno de vosotros no tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Él no dice, qué tonto que eres, tantas veces tengo que decirte. No, Él da abundantemente y sin reproche. Dios nos desafía a confiar en medio de la crisis. Tal vez tú no estás enfermo, tal vez estás practicando los 8 remedios naturales ya y no te vas a enfermar. Y si te da el COVID-19, te vas a sanar. Algunos ni cuenta se dieron que ya lo tuvieron. Pero es cierto, ahora hay carencias económicas. No han habido trabajos, no hay dinero. Dile al Señor, ok, Señor, como he perdido mi trabajo y no encuentro quien me emplee, quiero darte mis horas a ti. Quiero que me emplees 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año. Tú sabes, Señor, que yo sé hablar. Bueno, tal vez no sé hablar, pero tengo boca y lengua. Puedo caminar, tengo 2 pies, o si tal vez eres si eres discapacitado, todavía te quedan brazos. Algunos son discapacitados de extremidades inferiores y superiores. ¿Han visto, verdad? Este hermano yugoslavo que anda haciendo videos, no tiene piernas, no tiene brazos, tiene boca y tiene lengua. Y él alaba a Dios y cuenta su experiencia, cómo él quería suicidarse cuando era niño, tirándose de una piscina y ahogándose. Y cómo Dios ha hecho de él una persona accesible, una persona que da consejo, una persona que estimula a todos, no tanto a verlo a él, sino a ver al Dios de los cielos. Dios nos desafía a confiar en medio de las crisis. La cuestión primaria en la crisis final será nuestra capacidad para confiar en Dios o no. No culparemos a Dios, ni a nosotros, ni a ningún otro, sino que todas las crisis que vengan las reconoceremos como herramientas para desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Este es el medicamento, este es el remedio mejor de todos, porque tiene que ir en crecimiento y nos va a hacer crecer en los demás. Pero nuestra fe, nuestra confianza en Dios tiene que permanecer. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Él nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra experiencia pasada. Eso lo sabemos. Nada que temer al futuro. Miras un poquito atrás y ves cómo Dios te ha traído hasta aquí. Y tu vida puede ser difícil. Tal vez tú puedes estar ahorita escuchando y estás muy enfermo de una enfermedad crónica degenerativa o tener cáncer terminal.
pero Dios quiere hacer de tu espíritu un espíritu fiel que confíe en Él, 100%. Que si pasamos al descanso en cualquier día de estos, no tenemos seguridad de nuestra vida ni del futuro, pero podemos tener la seguridad que Dios nos ama, que nos quiere sanar y que nos quiere ver vivos, sanos y fuertes por 1000 años, 1 millón de años, 1 trillón de años. ¿Cuántos años han pasado ya en el cielo? Diremos, no sé, todavía queda una eternidad. Cada día vamos a aprender nuevas cosas. Todos los esfuerzos y deseos que teníamos como seres humanos. Quiero construir un vehículo que me lleve de aquí al planeta C. Decía, bueno, dice, tienes como unos 100 años para pensar cómo lo quieres hacer. Aquí hay unos planos, estudia esto. Y si algo no entiendes, me llamas y hablamos. Ay, Señor. ¿Se quieren perder ustedes la eternidad? ¿Quieren perder ustedes el caminar con Jesús aquí en esta vida todos los días? Como un niñito, como una niñita, confiados en Él. Podemos hacerlo a través de la oración, a través del pensamiento íntimo y diario. No te desanimes. Si ves que es muy difícil cambiar tus hábitos de salud, confía en que el Señor Jesús tiene el poder para hacerlo. Y Él quiere que tú participes de ese poder. Él quiere que tú te conectes a Él directamente. A través del adaptador universal que se llama el Espíritu Santo, que hace conexiones increíbles de cualquier ser humano a su hacedor. Y Él te dice, yo puedo cambiar cualquier cosa que esté mal en tu vida. Si tú trabajas para mí y abres tu boca para mí, estudias en mi escuela todos los días y sales afuera, o cuando mandas mensajes por tu celular, o cuando te comunicas con otros, tú trabajas para mí y les das ánimo, les das pedacitos de mi palabra cada vez. Tú trabajas para mí, tienes salario garantizado, tu pan y tu agua serán seguros. Si me haces caso en tu vida, en tus hábitos, ninguna de las enfermedades que caen sobre los egipcios caerán sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y si tu cuerpo ya está destruido y pasas al descanso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude a tener verdadera confianza en Él, que nos agarremos de su mano, de sus brazos fuertes, y sepamos que aquí Él es Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea demasiado difícil para mí. Que Dios nos bendiga. Que nos ayude a confiar 100% en Él, Jehová, nuestro Senador. Amén. Adelante, Pastor Jacinto. Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, escuchamos. Muy bien, mis hermanos, con esta clase concluimos el primer módulo, los 8 remedios. Muchas gracias, doctor. Con todo este conocimiento, reconocemos que vamos personalmente a poder prevenir las enfermedades. También, si estamos enfermos, como usted lo mencionó, vamos a poder revertir las enfermedades. Y claro, seremos mejores misioneros para Dios. Vamos a no solamente sanar el alma, sino que vamos a poder sanar el cuerpo. Muchas gracias, doctor, por todo este conocimiento que sabemos nos va a capacitar como iglesia para ser más efectivos en la ganancia de almas. Tenemos con nosotros al pastor José, director del Instituto Teológico Amiel, que no sé si está ahorita con su sonido libre para que nos pueda dirigir algunas palabras. Buenas noches, Pastor Jacinto Flores. Buenas noches, Doctor Manuel Alba. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por este hermoso privilegio de haber contado con su presencia, su capacidad, su conocimiento a través de este primer módulo del Diplomado en Salud Natural que estamos llevando a cabo a través del Instituto Teológico Amiel.
Pero también, además de agradecer al doctor Manuel Alba, quisiera agradecer especialmente al Ministerio Adelante Community Health Center, que es el ministerio que dirige el doctor Manuel Alba allá en la ciudad de Chicago. Por aquellos que quieran saber un poco más del ministerio del doctor Alba, pueden entrar a través de Google, pueden buscar www.adelantechc.org. Estamos muy felices, doctor Alba, y agradecidos con Dios y también con usted por haber estado con nosotros aquí en esta sala de estudios, capacitando a cientos de hermanos que nos están siguiendo en forma diferida. Tenemos un grupo que oscila entre las 70 y 80 personas cada clase, en vivo en la sala de Zoom, otra cantidad en la sala de Facebook Live, y hemos tenido en forma diferida muchos más hermanos que están siguiendo la transmisión cada sábado por la tarde. En este momento aquí en Europa son casi las 3 de la madrugada y yo quería estar despierto para poderle agradecer personalmente por el esfuerzo, la valentía, porque no es... Porque no es muy fácil tener que enfrentarse a estos desafíos a través de la tecnología, a través de las redes sociales y estas plataformas de estar trabajando con otras personas. Quiero decir lo siguiente, doctor Alba. En nombre del Instituto Teológico Amiel, y por ahí está nuestra hermana secretaria, la hermana Sisi Chen. ¿Estás por ahí, hermana Sisi? Si estás, enciende el audio. Bien, posiblemente no está en este momento escuchándonos. Ella es nuestra secretaria ejecutiva del Instituto Teológico Amiel. Y hemos preparado, y se lo vamos a entregar así de manera virtual también, que ya en un rato más le llegará el correo electrónico del doctor Manuel Alba, un certificado de reconocimiento de parte del Instituto Teológico Amiel al doctor que otorga, dice... Instituto Teológico Amiel otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor Manuel Eliseo Alba Díaz, en reconocimiento por su participación como docente en el Diplomado de Salud Natural del Instituto Teológico Amiel, por medio del cual se le otorga este diploma oficial a los 30 días del mes de mayo del año 2020. Amén. Doctor Manuel Alba, que Dios lo siga bendiciendo, bendiga su ministerio, cada charla que usted da, que sea bendecida por el Señor y guiado por el Espíritu Santo. Agradecidos de todo nuestro corazón, en nombre de todo el instituto y en nombre de toda nuestra comunidad, le agradecemos, no dejando de decirle a nuestros hermanos que la siguiente semana continuamos con el módulo 2 de aprendizaje de este diplomado en salud natural. Que Dios les bendiga y gracias por todo, doctor Alba. Dios les bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto vendrá.